Vale. Ah, bebés, por favor. Os necesitamos. Me duele decirlo, pero os necesitamos. Ahora ya sí que va a ser el combate final. Afortunadamente, la princesa podrías estarme diciendo... Oh, Mario, Luigi, muchísimas gracias. El golpe de la nave nodriza ha roto el campo protector. No quiero saber los detalles técnicos. ¿Qué era lo que me tenías que decir? Segunda oportunidad, venga. Oye. Peach, eso no es hablar. Peach. Ah, por cierto, ¿qué haces, bebé Luigi? Princesa, Puerto, puedes estar hablando todo este tiempo, ¿no? Ah, bien. La princesa Ruf ya por fin también ha salido en el trono espacial. ¡Princesa Ruf! Habéis provocado mira. Ya no sirves para nada. ¿La princesa Peach era parte de algún plan? ¡Di adiós, Peach! ¡Peach! ¡No puedes escapar! ¡Peach! ¡El rey! Sí, 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 lo que tú digas. O destruir a todos. Peach, ¿algo que decir al respecto? ¿No? Vale. No, pues nada, bien. Vale. Hola. Ah, es la máquina de Wild Wild West, por cierto. El enfrentamiento ya ha empezado, o sea, no... Ah, mierda. Ah, este ataque hace que Luigi se caiga. No, pues el ataque de ese Luigi se lo va a comer, sin ningún tipo de duda. Vale, soy más lento que la princesa, esto es malo. A ver, distintas fases. La primera fase tiene la burbuja esta protectora. La forma de quitarle la burbuja protectora es a base de múltiples golpes. Es como un... como una camaleón de estos que había que darles muchas veces porque solo le quitabas unos. Pues quitarle eso es a base de pegarle muchas veces. Florescopia. A montones. Y ahora... es muy importante que los ataques estos los haga bien. Ya han empezado con bebé Luigi por si me equivocaba, los cabrones. Luigi, mierda, no lo he llegado a quitar entero el escudo, ¿verdad? No, está en rojo o naranja. Voy a hacer, necesito quitarle ese escudo, necesito quitárselo, otra flor copia. Voy a gastar 4 flores copia para hacer esto, me estoy arrepintiendo ya, tenía que haber hecho alguna otra cosa. Deja de ponerme a Bebe Luigi el primero que despista un montón. Creo que se lo he quitado ya, en realidad. Dime que se tardó el escudo. Bien, ahora le puedo atacar. Pero he gastado 4 mierdas de esas cuando no tenía que haberlo hecho. ¡Au! ¡Au! Joder, no le daré nunca el botón que necesito darle. Bien, magnífico. Se ha quedado gustísimo. Vale. Ahora es cuando... ¿qué le voy a hacer? Creo que las flores copia de todas formas van a ser la mejor opción. Flores de hielo, creo que a los jefes no se les puede bajar las defensas. Ramo de flores para múltiples objetivos, no solamente para uno. Cañón o trampolín o flor copia. Voy a hacerle una flor copia, pero las flores copia me las tengo que guardar para quitarle el escudo otra vez cuando tenga que quitárselo. Pero creo que va a ser la mejor opción. Le he dado, pero le debió dar tarde. 365, no es mal número. Luigi, aquí tenemos un dilema moral. Creo que te voy a utilizar para curar este turno. No me gustaría empezar ya sufriendo demasiado. Una otra pastilla, tengo para regalar. Tírate una ahí y cura a todo el mundo, perfecto. Quería haber utilizado un champi que hacía este ataque, no me acuerdo. Va y vuelve. Y ataca a los dos hermanos por orden, vale. No tengo tanta vida. A Luigi no le he curado entero. Tenía demasiada poca vida. Intentaré tomarme una cosa de estas rojas, un chili picante, como se llame, con Luigi el siguiente turno. Pero necesito aprovechar ahora que está aquí abajo y quitarle la máxima vida posible.
Pero lo malo es que este objeto es un poco arriesgado, porque como me salga mal, lo desaprovecho totalmente. Muy importante no liarla como generalmente hago. Tal vez no estar diciendo cosas aquí al azar ayudaría a no fallar esto, mierda. Cada vez va más rápido y falla un poco. 369 es un número bastante respetable. Luigi. Luigi. Dilema moral. Si me tomo un pimiento rojo, lo más probable es que se ponga el escudo en este turno. Y lo desperdicie totalmente. Así que voy a utilizar 4 flores copia. O 4 trampolines. No, flores copia me salen mejor, la verdad. Voy a tirar aquí la flores copia por la ventana, pero quiero quitarle lo máximo posible. Se ralentiza un poco, mierda. Sabía yo que... ¿Cuánto? 178. Creo que ha entrado en modo está furiosa. ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacer? Mierda, joder, la estoy esquivando perfecto todo. No sé con cuál tengo que saltar, salto con los dos. Ahí sí que tenía que saltar con los dos, con Mario un poco después, eso ha sido lo malo. Y la máquina de Wild Wild West otra vez. No voy a cambiar la pantalla. Imaginaros la araña gigante de Wild Wild West. Va por Mario, no, cabrona. Tenía que ocurrir. Vale, toca revivir. ¿Quién puede...? Beber. Tenía que ocurrir, estaba claro. Con Luigi creo que voy a curar el siguiente turno. Así que voy a utilizar solamente un champiñón mejora, por guardarme los champiñones curas, es posible. Luigi, dime que te toca ahora, perfecto. ¿Super pastilla? Eso explica por qué no me curé antes toda la vida. ¡Ultra pastilla! Quiero curarme toda la vida, esto ya no hay que guardarse las cosas. ¡Deja hacer ese ataque, me sale mal! ¡Oh Dios, por una vez lo he hecho bien! Otra vez igual, pero Mario no ha querido saltar. Ninguno, perfecto. Cuando apunta arriba no hay que saltar, cuando apunta abajo sí hay que saltar. ¡Uf! ¡No! Otra vez no vale. Bien, sigue tirándolos para arriba todas las veces que quieras. Al revés, au. Bien. Como si no me hubiera curado. ¡Uf! Sigue haciendo eso. Dios santo, he hecho una cosa bien. Vale, vale. Mario está un poco regular de vida. Pero... con Mario gasto menos objetos. Con Luigi quiero intentar hacer en el siguiente turno... Ya me quedan solamente 15 de estos. Necesito... que Luigi a lo mejor tomarnos los champiñones... las... ¿cómo se llame? Ya no me acuerdo. Paso de pensar. No me sale pensar. Estoy luchando contra un jefe. Pensar es malo. Dime que te has roto el escudo, dime que te has roto el escudo. ¡Bien! Esto es lo que quería. No me ataca ella antes. Pero Mario lo más probable es que muera. Las cosas como son. Necesito esquivarlo todo muy bien para que Mario no muera este turno. Bien, este ataque es fácil de esquivar. Bien. Otra estrellita, no tengo nada en contra. Bien. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! Ese ataque es que es bastante rápido y no lo... ¡Oh! Casi. Era su último ataque, que sí. Casi. Casi. Ahora sí que champiñón cura, sin duda. Mario no va a tener el buffo de ataque, pero Luigi sí. Y Luigi puede hacer el superataque, así que no está mal. Gastando 4 objetos, pero este... aquí me estoy jugando prácticamente todo. Esta flor copia tiene que ser la mejor flor copia del universo. Spoiler, no lo va a ser. Estúpidos bebés. Au. Mierda, ese ataque. No lo veré bien nunca. Gracias a Dios. Si hubiera hecho eso antes... No se ha visto. Menos mal que tengo champiñones cura para aburrir. Pero aún así esto va a ser cansino. Luigi, todavía tienes el puñetero de ataque. Vale, ahora de verdad. Ahora de verdad. Mira, lo que te den por culo. Un cañón. Con esto no nos arriesgamos. Han envenenado a Luigi, por cierto. Tengo que echarle un ojo a eso.
680 y pico. ¿Por qué no he empezado por ahí? ¿Por qué no he empezado por ahí? Estúpida máquina de World Wild West. No, Luigi. Bien. Buen trabajo. Deja hacer este ataque. Au. Mierda. Au. Totalmente al revés. Joder, salta, Mario. Por lo menos... los bebés, cuando mata a las dos, se deja de atacar. Los bebés pueden revivir a la gente. Lo único bueno. Champiñones cura. Voy a perder el ataque aquí. La próxima vez tenía que haber tirado por el cañón directo. Ahora creo que voy a tener que resistir otro ataque. Y a Mario no le sale bien resistir ataques. Estúpida máquina de Wild Wild West. Mientras no haga los láseres son peores. Luigi, vale, a por Luigi. Se puede ver a quién le va a atacar por la sombra y eso. Ah, se ha tirado de una, mierda. Pensaba que se paraba siempre. Luigi, he saltado. Ahí se me ha ido totalmente la cabeza. Bien, uff. Este jefe me cae súper maravillosamente bien. Venga, esta es la buena. Le da al bebé antes que a Luigi. Tengo algún otro objeto que ataque en múltiples ocasiones porque no quiero gastar la... No quiero gastar todas las flores copia que me quedan. La otra opción es el trampolín, pero el trampolín me sale peor. El chon de bolsillo es otra opción. Tal vez me arriesgue menos utilizando el chon cadenas. Al fin y al cabo no le quito vida, me da igual. No puedo atacar con los bebés, está volando, por cierto. Ni lo voy a intentar por temor a que se fastidie. En cuanto se ponga en rojo creo que se le rompe el escudo este. Por cierto, en el live stream y en YouTube se va a ver como el culo. Porque como son las cosas parpadeantes, creo que ya lo dije en las montañas o en la isla Yoshi. Joder, qué mal. Cuenta como un golpe de todas formas, aunque falle. Dime que se te ha roto el escudo. Gracias a Dios. Uf, suerte. He saltado, he saltado. Es un recuento de votos. Venga, 24 champiñones aún quedan. Hay que tirarle ya con todo. Luigi. Tienes poca vida, pero quiero hacer otro pimiento rojo. Me gustaría intentarlo. Vamos a ver. Cuando está bajo en el suelo es un poco más fácil de esquivar que cuando está en el puñetero robot. Aún así tengo que esquivar esto. Tengo que contrarrestárselo. No es esquivarlo, es contrarrestarlo o comérmelo como un cabullo. Siempre... Por ahora siempre lo había contrarrestado en el segundo, pero cuando no me sale, más complicado. Muy pronto, ¿será posible? No puedo tener a Mario con el objeto, ¿eh? Me está prohibido. No puedo tener a Mario bufado de ataque, sería demasiado cheto. Aunque no le puede quedar mucha vida. A ver. Luigi. Una flor copia. Hay que intentarlo. Venga. Ya está. Ya está muerta. ¡Ahora! Tiene que haber múltiples versiones de los jefes. Es un Mario. Es un RPG. Un RPG que el jefe final no tenga múltiples transformaciones no es un buen RPG. Las cosas como son. Debemos darnos prisa de escapar de aquí, princesa. Tal vez quieres contarnos algo. Creo que te habíamos cortado antes a medio. Probablemente la culpa sea nuestra porque no te hemos dado oportunidad para hablar. Pero no tenías que decir nada a lo mejor con la estrella de cobalto. No. Eso deben ser todos los fragmentos de la estrella de cobalto que habéis derrotado. Casi habéis completado la estrella de cobalto. Y... ¿algo que decir al respecto? No... ¿Quieres decir algo ahora? Menos mal. ¡Mira, Mario! Peach.
Peach, no la dejes flotando. Tengo la piedra final de la estrella aquí mismo. Con este fragmento de sea cobalto recuperaría por fin su forma original. Y... problemas de comunicación, ¿en serio? ¿Queremos forzarlo? Pero no puedo permitir que eso ocurra. Tal vez deberías recuperar la pieza entonces. ¡Oh no! ¡No me puedo explicar cómo ha ocurrido! Si creéis que ya no podía pensar recuperar mi tesoro, no me conocéis. Todo el tiempo que pasé escondido y esperando ahora da su fruto. Ya ni me acordaba que Bebé Luigi estaba infiltrado en la nave. Bebé Luigi, Bebé Bowser, qué nada. Me llevo todos los tesoros, son míos. Oh, no me lo puedo creer, ¿cómo demonios ha podido ocurrir? Esta no la habéis llegado a rematarla, anda. Está ahí retorciéndose en el suelo. Ahora te toca a ti. ¡Hermana!